cualquier momento del vídeo de mañana habrá una palabra, un algo, ya veremos el qué, pero la persona que la encuentre se llevará un Brawl Pass. O sea, se va a llevar 170 gemas, se va a llevar 11 euros que se le voy a dar yo porque sí. Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es lo que ocurre si intentamos recoger la skin que han regalado hoy de Brock en una cuenta que no tiene las copas como para conseguir a Brock. Ya sabéis que Brock se desbloquea a las 2000 copas, puede ser 1000 copas, si no recuerdo mal. Vamos a comprobarlo aquí rápidamente cuando desbloqueamos Brock del camino de trofeos. Se desbloquea a ti en las 1000 copas, vale. Pues vamos a ver qué pasa si en una cuenta con 100, 200 copas lo intentamos recoger, lo que viene siendo el regalo, para ver si te dan a Brock o para ver si te dicen que antes debes de tener a Brock o algo. Pero antes de continuar, quiero decir que el 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, el otro 40% sí. Entonces vamos a hacer una especie de trato. Si en este vídeo se suscribe un montón de gente, voy a hacer dos cosas. En el próximo vídeo, en el vídeo de mañana, voy a poner un sorteo de un Brawl Pass para el más rápido que entre a ver ese vídeo. Y además, si veo que a lo largo del día cumplís, también hoy en directo compraré en esta cuenta la oferta de 11 euros donde dan 6 mega cajas y 170 gemas, que con ello probablemente me pueda salir Byron. Y todo esto lo haré en directo en Twitch, así que depende de vosotros que lo haga o no. Revisaré cuántos suscriptores tengo a la hora de subir este vídeo, y si veo que se ha suscrito mucha gente tras subirlo, haremos esas dos cosas. Mañana, ya sabéis, pondré un Brawl Pass en el vídeo de una forma, en algún minuto, de forma aleatoria, y compraremos hoy esa oferta para ver si nos sale Byron en directo. Todo esto si cumplís vosotros, si no, pues ya sabéis que yo no hago absolutamente nada. Así que nada, me callo ya, vamos a pasar a la cuenta de 100 copas y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues estamos ya en la cuenta de 100 copas, vamos a ir a la tienda donde se supone que tenemos todos los regalos y tiene pinta de que no nos sale la skin para recogerla. Yo pensaba que podría salir, que la podría recoger y por lo tanto desbloquear a Brock junto a la skin. Pero es más sorprendente lo que acaba de pasar, que ni siquiera te dan la skin para que la recojas. Aquí sí que tenemos a Edgar para recogerlo. Vale, que bueno, esta cuenta pues no creo que la vaya a usar demasiado. Pero no aparece la skin. En plan, si no tienes 1000 copas, no te salen para darte la skin. Entonces me parece un poco, bueno, yo qué sé, ya que estás regalando la skin, da también el Brawler. Voy a intentar revisar alguna cuenta que otra más, y en el caso de que pase lo mismo, pues recogeré la skin en mi cuenta principal y con ello jugaremos unas partidas probándola. Estoy entrando en la cuenta que tiene unas poquitas copas más. Han puesto una oferta Amber. Tengo 800 copas con esta cuenta y tampoco aparece. O sea, que si quieres tener la skin exclusiva de Brock, tienes que tener como mínimo 1000 copas. A ver, un poco injusto para alguien que se haya descargado el juego ahora mismo y diga, pues, oye, yo quiero tener la skin de Brock. Pues no vas a poder tenerla. Así que, pues nada, habrá que aguantarse. Pues esto es lo que pasa si intentas recoger la skin de Brock sin tener a Brock. Pues que no la puedes recoger, la verdad. Pero eso, yo pensaba que sí que te la darían, ¿eh? Así que nada, habiendo dicho esto, vamos a ir a mi cuenta grande y vamos a intentar, pues eso, desbloquearla y jugar unas pocas partidas. Pues ya estamos en mi cuenta grande. Como veis, tengo el gadget, por fin me ha salido hoy en la tienda para poder comprarlo. ¡Ole! Acordaros de lo que he dicho, de que si os suscribís mucho, compraremos la oferta a ver si nos sale Byron, que tenemos ahí, que nos ponen Brawler mítico por 350 gemas. No lo vamos a comprar. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a intentar comprar la skin de Brock. Voy a hacer la captura por si acaso para la miniatura. Y bueno, aquí está. Este Brock, para la gente que no lo sepa, no es exactamente igual al Brock que había antes en la beta de Brawl Stars, pero es un poco parecido a lo que era. Y por cierto, mucha gente me dice, ya, ¿qué ha pasado con la skin de Barry Dorado? Ya no sale en la tienda. Pues aquí tenéis la skin de Barry Dorado. Ahí está, 29 gemas. No la han quitado, que hay gente que se piensa que sí, que la han quitado. Así que nada, vamos a pasar a buscar a Brock. No sé cuántas copas lo tendré, porque a mí Brock es un Brawler que me gusta jugar. Aquí está. Y bueno, esta es la skin. La skin que salió en la beta, bueno, que salió de la que era de Brock en la beta, pues tenía ese gorro característico y era un poco así parecido, pero no tenía tan la barba tan definida, no...
no era tan parecido como se le ve ahora. Está un poco como mejorado. Se ve ahí la estrellita esa que parece de Bounty, como más remarcada. Y bueno, este es el Brock que vamos a tener ahora. Así que recordad recogerlo por si alguno no lo tenéis. Y bueno, vamos a jugar asedio, que tengo misión de asedio. Voy a ponerme el fuego, que me gusta un poquito más. Y a ver qué tal, vamos a probarla, a ver si han cambiado los misiles, a ver si son predeterminados, a ver si están bien, están mal, yo qué sé. Vamos a probarla, a ver qué tal. Mi primera partida con esta skin, no la he jugado nada de nada. Me toca en mi equipo un Dynamite, me toca un Rico, a ver qué tal. Bueno, vamos a tirar los emotes, que los compré otro día y no los llegué a usar, la verdad. Me gusta esta música, bueno, me gusta, a ver, es un poco extraña, la verdad. Vamos a ver si podemos romper esto por aquí. Cuidado. Le he dado a la Jessie. Echo de menos que el Brock tenga esa potencia, en plan de que con el gadget te reventabas antes al Brawler rival. Ahora ya no. Entonces, pasa un poco eso. La cosa es que tiene mitad de que vamos a perder, ¿eh? Vale. A ver si el Rico se consigue quitar de medio al Edgar. Yo también me he comido una ulti del Dynamite así por la cara. Vamos a ver si conseguimos defender esto. Tenemos que tanquear un poco el robot, ¿eh? Como sea. No creo que nos la tiren, pero nos van a hacer muchísimo daño, la verdad. Vale, vamos a defender, vamos a abrir un poco el campo. Me mata el Edgar. No puedo hacer nada ahí ya. Ahí ya no puedo hacer nada. Creo que esta partida la vamos a perder, ¿eh? Me encantaría ganarla, pero la vamos a perder. El Rico también está ahí un poco raro. No sé yo. A ver, tenemos la ulti. Ya ha muerto el Dynamite. Podríamos tirar la ulti ahí a la Jessie. Que no se lleve la esa. Nada, se la va a llevar. Vale, pues nada. No sé. ¿Le ha tirado la ulti nuestro Dynamite a la torreta de la Jessie? ¿En serio? ¿De verdad? Hemos perdido. O sea, los rivales están jugando bien. Mis compañeros están jugando regular. ¿Y qué queréis que os diga? Esta partida se va a perder. Es inevitable no perderla. O sea, de verdad, es inevitable. O sea, por mucho que yo dijera vamos a ganarla, no, es inevitable. Me ha salido un mal equipo. Los rivales al menos sabían jugar normal. Y ya está. Es que su Dynamite lo ha hecho bien, el nuestro lo ha hecho fatal. O sea, yo qué sé. Ya sea por los brawlers que llevábamos. Dynamite por Dynamite. Joder, si uno lo hace bien y el otro lo hace mal, ya está fuera la partida. O sea, qué más carica, tío. En fin, vamos a jugar otra. Ahora me tocan compañeros buenos, por favor. Espero que lo hagan bien, venga. Me tocan con Brian y con David. A ver qué pasa. Vamos a tirar esto por aquí y vamos a empezar. No sé, se me hace muy raro el mapa este. Justo la salida de turca de ellos a favor. Voy a romper esto, Voy a romper esto porque así tengo más yo para disparar. La MC tiene que estar por ahí. Buena cabeza del chip. Buen gallo de la MZ. Cuidado que me mata. Cuidado. No me mata. La he matado yo a ella. Perfecto. Sacamos dos tuercas. Con esa sacamos tres. Nada. Nos puede ir muy bien ahora. Así que cuidado. Cuidado. Vale. Si coge la tuerca. Esta tiene pinta de que la ganamos, ¿eh? Hemos empezado muy bien. Vamos a darle a la MZ. Si podemos. Le hago una Penny. Le doy un tirito. Ha matado el primo a nuestra MZ. Si le saca rango en plan. Como, a nuestro Zurg, que es peor todavía. En plan, ¿cómo ha podido matar un primo Zurg? Si es difícil pegarte a él, pero bueno. Vamos a seguir sacando tuercas. Yo no puedo ir a por eso. Yo voy a tirar esto y ya está. Vale, le damos. Vamos a tirarle eso por ahí, que la MZ no coja el portal. Hemos sacado casi otra ulti. Perfecto, vamos a ganar. Esta la tenemos que ganar. Me sentiría muy mal si la perdemos realmente. No me tirarle calle todavía. Así que cuidado. El primo está cabreado, obviamente, porque, joder, no puede llegar. Y el Surge lo ha empujado el portal. Madre mía, no es mal que el portal estaba aquí. Si no, a saber a dónde se hubiese llevado la turca. Bueno, robot de nivel 13. Creo que la podemos ganar. La vamos a ganar. O sea, creo no, la vamos a ganar. A ver, espérate que la tiene puesto un mortero. Y si me matan a mí estamos jodidos. No por nada, sino porque yo soy el que más daño debe hacer. O de los que más, por lo menos. Vale, tocamos al primo. Vamos a tirar la ulti por ahí. No la vamos a tirar. Pero vamos a dejar la caja muy tocada. 17%. Vamos a seguir zoneando. Y ya está. Si no pasan de aquí, ya hemos ganado. En verdad. No pasa nada. Por ahora estoy fallando muy pocas balas y eso es bueno. Todavía tengo dos gadgets, así que cuidado. Ahí está, muerto. Vamos a tirar eso ahí. Muerto. Perfecto. Nada, me lo estoy sacando. Soy God Brock ahora mismo. Ahora mismo. Que me paren si pueden. Vamos al primo. Primo es que también va un poquito de lado, Hay que decirlo. Vamos a darle esto por aquí. A ver si podemos matar a la MZ. No va a morir. No se queda nada. Nada, pero igual esta partida nuestra, joder. Si hemos limpiado. Si no me dan el estelar en esta partida, desinstalo el juego, Pero desinstalo, o sea, es imposible que no me lo den después de todo lo que he hecho en toda la partida. He sido el protagonista. Ah, tenemos la vuelta aquí, ya está. He jugado solo. A ver, no, es mentira, Mi compañero también ha hecho algo, pero creo que he destacado yo con creces, en esta partida. Bueno,
por primera victoria. Tengo que ganar 8 partidas en asedio. No sé si esta misión la habrán puesto para todo, porque han puesto como la misión un poco rara. Bueno, me sale muy rara. Antes me salía como de color gris o algo así. Quizás salen de color gris porque no está disponible el modo de juego. Puede ser. Vamos a darle otra. Venga, a ver qué tal. Ojalá me salga otra partida así de bien. Porque, hombre, mola jugar una partida en la que lo haces prácticamente perfecto. O sea, a ver, no pocas veces que me pase, pero es que tampoco es que lo juegue todo al pie de la letra, al 100%, perfecto en todo momento. Así que vamos a romper esto, que ya me da cuenta de que lo voy a necesitar. Y el Cole se ve que ha hecho lo mismo, ¿eh? Cuidado con el Bro. Cuidado con el Poco. Y ahí viene un Edgar, Cuidado. Vale, que bien el tick, que bien el tick. El Brock que me ha dado. La cabeza que ha perseguido al Brock, qué bien. Pero yo he perdido ahí la muerte. Tiene muerte, si creo. Obviamente, lo voy a morir cariendo. Si no, eso ya es de tener carencia. Juega con el Edgar, le damos un poquito. Viene el robot. Tenemos que intentar pillar esto, Vale, la pillamos. Vemos la tuca, qué bien, qué bien, qué bien. Pillar esa tuerca nos da la vida, Pero muchísimo. Le tiramos la ulti al Brock. Lo dejamos muy tocado. Debería de morir, Muere, perfecto. Vale, vale, vamos sacando. Hay que ganar. Voy a curarme un poco. Voy a ganar un poco de zona. Y tenemos que intentar ganar esto, ¿vale? Cuidado. Vale, voy a poner Edgar, se lo quiere tirar el gadget para curarse. Tiene la ulti. Vale, está nada, no puede ser. Tengo que darle a alguien. A ese tiro yo pa' cuenta, No, me van a matar. Cuidado. Vale, bien, el Brock muere. La cabeza del tick puede ser muy buena para pillar las tuercas. Lo malo que creo que van a sacar otro robot de ellos. Lo bueno, que con el primer robot no nos han hecho prácticamente nada. 4-6. Cole va a sacar una tuerca. Va a esquivar bien al Brock. Vale, bien. Creo que podemos ganar, Sinceramente creo que podemos ganar. He matado al Brock. Qué bien, qué bien, qué bien. Matar al Brock ahí es muy clave, Matar al Brock ahí es muy clave. Aquí lo van a hacer ellos muy mal, porque el Poco no debe haberse metido parando. Bueno, lo ha hecho bien al final. Pero ahora hay que sacar tuercas, es lo peor. Ahora hay que sacar tuercas. Cuidado. Le he dado al Brock, Le he dado, así que cuidado. Le doy al Poco. Aunque creo que lo ha matado el Tick antes de que yo le dé al Poco, en verdad. A ver, te ayudo, Cole. No te ha ayudado, lo siento. No te ha ayudado mucho. Vale. Cuidado, vale, le damos. Juego con el Poco. Creo que se va a querer zonearme para que no pierda la turca. Aún no sabes que lo voy a matar. No sé si lo he matado. La cabeza del ticket es buena, 12-2, Tenemos que ganar, Ha matado al Bro, qué buena. Qué buena. Estoy jugando muy bien, Tengo que decirlo. Vale, no debería de morir el Colt, porque es nuestro punto clave para ganar esta partida. Pero bueno, tienen que defender todo esto ahora como puedan. Me matan, no jodas. Como lo defiendan, 93. Lo van a defender, no llego. 68, 62, 56, 52. Hemos ganado. Por poco, pero hemos ganado. Pues ole, corazoncito para ti, Brock. Hay que decir que aquí el Cole no lo ha jugado tampoco mal, Hay que decirlo. Pero bueno, hemos ganado la partida, ya está. Pues creo que ha jugado una partida más, porque realmente solo quería probar un poquito la skin. Está guay, se ve rara porque yo estoy acostumbrado a usar esta, más que nada, esta de aquí. Me gusta mucho el diseño de esta skin. Pero bueno, te acostumbras. Al final es una skin y, joder, es gratis, que es lo mejor de todo. Una skin gratis, simplemente, por entrar al juego, entre hoy hasta el día 6 de enero. Que en verdad, lo de las 1000 copas que he dicho antes, tampoco es para tanto, en verdad. Porque te dan hasta el 6 de enero como para recoger la skin, realmente. Y con ello, pues, obviamente, tienes tiempo para subir esas 1000 copas. Tienes mucho tiempo para intentar subirlas. Así que no está mal tampoco. Vale, cuidado. Tengo una ulti ya. He cargado una ulti muy rápido, ¿no? A ver. Rompemos esto. Lambert me va a matar. Una pena. Porque yo había hecho. Había tirado una ulti muy bien y todo. Pero bueno. Sacamos robot. Intentamos hacer daño ahora. Y ya después, pues a zonea y aguantar un poquito la zona. Con Brock depende mucho de que aciertes o de que no. Qué bien el Cole. Muy bien. Cole está muy fuerte ahora. Por ahora también. Me ha reventado en la técnica. Vale, cuidado. Vale, nuestro robot ha muerto. Aguantar posición, simplemente. Uy, el mortero de la pen. Ni ulti tampoco, nada, nadie. Cuidado. Voy a intentar curarme un poco. A ver. Vale, ahí la Amber lo ha hecho fatal, Hay que decirlo. Vale. Nada, esa tuerca se la van a llevar. Hay que aguantar. No, me va a pillar. Bueno, la tuerca está en nuestro campo. Y apenas llego con el teleport. A ver, no están jugando los malos rivales tampoco, Y a mí ya me hacen dudar. Tengo que intentar estar un poco más preciso. Bueno, este robot hay que defenderlo. Probablemente lo defendamos. Y con ello, sacar el siguiente y hacer daño.
Cuidado con la Penny, me da un toquecito. No puedo hacer tampoco mucho más. Puedo tanquearle un golpecito del que me acaba de dar y ya está. Y ahora intentar ganar. No puedo hacer mucho más. Tenemos que intentar entrar. Cuidado. Aguanto un poco. Ahí el Dynamite le sobra su ulti. Tras haber tirado yo la mía, ha sobrado la suya. Uy, mal lo ha hecho el Edgar. Vale. Cuidado. Uf, no sé si habrá conectado eso o no. Vamos, empate con suerte. Cuidado, va a matar, me va a matar. No puedo aguantar mucho más. Uf, es que nuestro Dynamite ha tirado ya dos ultis al aire. Hemos empatado en robot asedio, ¿eh? Tenemos que entrar a hacer daño. Como sea, pero tenemos que entrar. Y el Cole lo sabe. ¿Vale? ¿Vale? Joder, no me va a dejar entrar la Amber, tío. No me va a dejar entrar la Amber. No me va a dejar entrar la Amber. El Cole se está curando, tiene que entrar ya. ¡Ojo! ¡No! ¡Uno! ¡Vale! ¡Hemos ganado! ¡Ole! ¿Por qué poco? A ver. El Cole lo ha hecho muy bien metiéndose ahí en el último momento, porque era lo que tenía que hacer. Aprovechaba para recuperarse la vida y el Dynamite le ha ayudado un poco, porque ese daño extra que ha faltado lo ha dado el Dynamite. Pero porque solamente tenían a uno en contra, en plan, yo tenía a la derecha la Penny, que la he matado, y la Amber, al ver que iba a entrar yo, no le ha quedado otra que defenderme a mí. Entonces se ha quedado vendida la línea de la izquierda y hemos ganado por eso. Así que muy bien hecho. Me he jugado mi equipo en el último momento, pero una pena, joder, el Dynamite, las ultis que ha tirado al aire. Muy turbias, ¿eh? Muy turbias esas ultis. Así que nada, chicos, ya sabéis, hasta aquí voy a dejar el vídeo. Hemos probado la skin. No está mal, sinceramente, para ser una skin de la beta, para que nos traiga recuerdos, está muy guay, sinceramente. Pero yo voy a seguir con esta, que para algo me la compré y me sigue gustando bastante. Así que ya sabéis, si se suscribe muchísima gente al ver este vídeo, hoy en directo compraremos la oferta y mañana, en cualquier momento del vídeo de mañana, habrá una palabra, un algo, ya veremos el qué. Pero la persona que la encuentre se llevará un Brawl Pass. O sea, se va a llevar 170 gemas. Se va a llevar 11 euros que se le voy a dar yo, porque sí, por ver el vídeo de mañana. Pero solo si os suscribís muchos en el vídeo de hoy. Si no, pues no voy a ver nada de nada mañana y nada de nada esta tarde. O sea, es un trato que hacemos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Así salís de dudas y pues ya está. Si no tenéis las copas para recoger la skin, subidla rápidamente para que os la den. Y si las tenéis, pues que no se os olvide recogerla, que la perdéis, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos luego más tarde en directo en Twitch. Y mañana por aquí por YouTube con más. Un saludo a todos. Nada, hasta luego, chicos. Adiós.